There we go. All right. Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Nice to see you again, guys. Glad to see Thank you. you, and good evening, Mr. Ramirez, Julio, Francisco, Hilbert. Thank you for coming. Happy to see you again, guys. I hope you guys had a great day. I hope you guys are having a great day so far. Yeah, teacher. Very good. Good evening, Francisco. Long time no good see evening, you. Teacher. How are you? Doing great. Thank you for asking. Antonio, how about you? A little busy. Busy? And why is that? Right. What is going on? A lot of jobs. I see. A lot Okay. of activities. I can imagine. So you may be tired, and that's the reason why you're dizzy. Yeah. Okay. Well, thank you for being here, Francisco. I know that, like I mentioned before, I know you guys may be busy. You guys may be tired. So thank you for coming. You guys, I think that you guys are doing a great job. And thank you for coming to the class. Muchas gracias, guys, por estar aquí. Buenas Teacher, noches. I'm reading. Gracias, Francisco. Me imagino que están cansados. A mí me pasa a veces que me siento también como un poquito ahí. Se marea uno un poco, ¿verdad? Con el cansancio. Un poquito de mareo. Pero todo el esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Hay que motivarse y pensar de que lo que estamos haciendo para algo es, para un buen propósito. Más con este calor. Es que este Está, calor. este calor, ya hasta me puse mi camiseta desmangada porque. Eso Uy, veo. Está caliente aquí. Yeah, I can imagine. Me puedo The imaginar. Weather is very hot. It's been very hot today, yes. I don't know about It's you awful. Guys. Yes, It is it's very hot it is tonight. awful. Yes. It's not. I don't know about you guys, but I take like 2 showers in the day because I can take the hot. I mean, I don't like it. Yeah. And I like it, Mr. Ramirez. Very good outfit. Very good. Ahí estamos superando el calor. Para Very pasar el fresh. calor. Very fresh, Mr. Ramirez. Very fresh. Sí, very, very fresh. Al rato así vamos a venir todos, ¿verdad? Así dan ganas. No, está bien, últimamente hace bastante calor, más que de costumbre, siento yo, no sé. Parece que cada año el calor es más y más y más y yo no sé. La verdad que es terrible todo esto. It's awful, guys. Bueno, muchas gracias por estar aquí, guys. Ya estamos 8. Hacen falta todavía, compañeros. Creo que hoy se les ha hecho un poco tarde. Bueno, ya estamos 9. Ahí está, ya se están uniendo. Yes, Fernando. Manuel. I'm sorry, teacher. In this moment, I'm working, but I think I can connect and disconnect sometime because some customers are coming through the hotel, so I have to help them with the luggage, right? Okay, no problem. Thank you for letting me know, Sorry. Fernando. Thank you. Very good. It's, I understand that. I have the new schedule. Oh, yes. Just like you mentioned the other day, you have to be until 10 p.m., right? Yeah, but I have been watching the video on YouTube, right? Okay. And I have been working in the platform. Very good. Very good. Thank you, Fernando. Thank you. Okay. Muy bien. Gracias. Gracias, Fernando. Muy bueno. Sé que a algunos se nos complica y, bueno, yo, como les digo, les agradezco el esfuerzo que hacen, ¿verdad?, por estar para la clase. Especialmente a veces tenemos que trabajar o hacer otras cosas. O ustedes están viajando. Así que muy, muy bien, muy buen esfuerzo, guys. Gracias
su compromiso con la clase. Y como dice en el caso de Fernando, pues él también, ustedes pueden ver la clase también adicionalmente, si alguna vez se la pierden por alguna razón, ahí está la lista de reproducción, ¿verdad? Normalmente yo la subo el mismo día, así que al siguiente día ya tendría que estar. So, well, thank you guys for coming. So for today, guys, what are we gonna do today? Well, yesterday, guys, we were working on the present perfect. Do you remember that? We were working with the present perfect, and we said that we can use that so we can talk about experiences that we had in the past. Like, for example, we can say, I have been to Mexico, or I have been to Europe, or I have tried fried snails. So we can talk about those experiences that we had in the past using the present perfect. That is what we said yesterday. So today we are going to practice because yesterday we didn't have the opportunity to practice. Before, I would like to show you a couple of things and then we can practice, okay? So let me see here. Bear with me for a moment, guys. Vamos a ver. See, let's take a look here. Situation number one. Okay, bear with me for a moment, guys. I don't know why, but my computer is really slow today. I don't know why. Maybe I need to delete some of the programs that I have. Let's see. There we go. Okay, aquí estamos. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, está. Entonces, acá está. Bueno, entonces ayer nosotros estábamos viendo el presente perfecto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta imagen. Yo se las quería mostrar. Es un resumen. Bien, está bien compacto, bien todo resumido. Tenemos acá la forma afirmativa, la forma negativa y las preguntas. Aquí está la estructura, lo que vimos ayer. Entonces tenemos para el afirmativo, tenemos el subject, then I, you, we, and they. Then we have the auxiliary, which is have, and then the past participle of the verb. Okay, so we have I have lived, you have lived, we have lived, and they have lived. Okay, so then we have he, she, and it. And we said that when we use he, she, and it, the verb is going to be has, okay, instead of have. We're going to say he has eaten fried snails in the past, okay? And then we have the negative form. So we have the subject. The only thing that changes here is this part right here. Okay, so we have, then we say haven't, okay? So I haven't lived in, let's say, San Miguel since I was 5 years old. Okay, or haven't lived in that address since 2 years ago, or since 2014, for example. Okay, then we have the questions, guys. The questions, it's basically the same formula. We just change the order. Okay, so we have the auxiliary at the beginning. So we have you lived? And then we add the complement. And at the end, we have the question mark. Okay. So very easy, guys. This is a summary. I'm going to send you this image to the WhatsApp group, okay? I'm gonna do that right now. Vamos a ver, aquí dice Stephanie. Okay. Trabajando, okay. Bueno, voy a enviarles la imagen por aquí, por si ustedes la quieren tener ahí de referencia, por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, Yeah, entonces. teacher, send us, please. There we go. Yes, sir. No problem. I just send it to you guys. Ahí está. Thank you. You're welcome. Okay, you're very welcome. There you go, guys. So you have the image. So let's say that you want to make an affirmative sentence. Then you would say, I have studied English for 3 days. She has studied English for 6 days, for example. Okay. Then if you want to make a negative statement, then you just say,
I haven't studied English since last month, okay, for example. And then he hasn't eaten French fries, for example, okay. So you have the formula, you can just change the subject, you can change the verb, so you can make whatever sentence that you want. Okay, so este es el resumen, guys. Está solamente para recordarlo, refrescar aquí la memoria de lo del día de ayer. Esto fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Aquí teníamos ejemplos que creo que no se los mostré ayer porque nos quedamos en la parte del video. Entonces es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a esta oración afirmativa. Elvis has met his new teacher, ¿ok? Luego, les voy a mostrar por aquí, guys, algunos casos, digamos, como situaciones donde nosotros utilizamos el presente perfecto. Se los voy a explicar rapidito para que después podamos practicar. Así que ya vamos a llegar a esa parte. Aquí hay más ejemplos. Si queremos hacer, por ejemplo, una pregunta, solo invertimos el orden, ¿ok? Tenemos esta oración, Elvis has met his new teacher, ¿ok? And if we want to make a question from that sentence, we just change the order. Okay, so we just say, has Elvis met his new teacher? Yes, he has. Por ejemplo, aquí lo podemos cambiar aquí. Yes, comma, he has. Okay, or no, he hasn't. Ahí está. Vamos a borrar esto aquí. Ahí está, por ejemplo. So, and then, if we want to make a contraction, guys, this is something that we talked about yesterday. We have Dave called you multiple times, okay, with no response. For example, aquí está la contracción. Dijimos también esta parte de las contracciones que nosotros íbamos a pronunciar ese sonido, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos I have, if we want to make a contraction, then we say I've. Okay, so I've called you multiple times. Okay, so we need to take a look on that pronunciation, guys. Then, if we say, let's say that we use a third person, then we are going to say she's called you multiple times. Okay, she's or he's called you multiple times. Les voy a enviar un video quizás acerca de la pronunciación para que ustedes lo puedan. Solamente para que no podamos despejar cualquier duda, ¿verdad? Que puedan tener, se los voy a enviar acerca de la pronunciación. Pero este, como les decía ayer, es bien parecido con el verbo to be. Es como cuando decimos, por ejemplo, he's a doctor, or he's a student, okay? Then it's the same thing, basically. They are both pronounced in the same way, okay? Vamos a ver, aquí hay más ejemplos. Estas son preguntas, tipo preguntas de yes, no. De acuerdo. Luego teníamos, guys, aquí rapidito les voy a explicar. Tenemos diferentes situaciones donde utilizamos el presente perfecto. Por ejemplo, cuando la acción no ha finalizado. Okay? When the time of the action is not over. So I have, for example, here, it says, I have not worked hard today. Bueno. Y esta es una pregunta. Esto vamos a ignorarlo, lo vamos a borrar quizás. Vamos a ver, así. I have not worked hard today. Okay. So basically, we are saying that today is not over. Okay. Today is still ongoing. We are talking about the present. For example, if I say that I have not worked hard today, then probably that means that the day is not over. Okay. So it is something that started today, but it hasn't finished yet. Okay. So that's the situation number one. For example, you can also say, I have been very busy this week. Okay. The week is not over. The week is still going. Okay. Let's say that today is a Friday or Wednesday, something like that. And you guys say, I have been very busy. Okay. So the week started like 3 days ago and the week is still going at this time. Okay. De acuerdo, no sé si esta parte tiene dudas con respecto a esta parte, guys. Básicamente es como estamos hablando de algo que comenzó en el pasado y todavía no ha terminado, ¿ok? Como les mencionaba,
por ejemplo, el día de hoy no ha terminado. Yo puedo decir, el día de hoy no he trabajado muy duro, ¿ok? O he estado muy ocupado esta semana. La semana no se ha terminado, ¿ok? Entonces, es diferente de que si yo dijera, por ejemplo, yo estuve ocupado la semana pasada, ¿ok? Yo estuve ocupado, algo que ya pasó. Pero en este caso estoy hablando de algo que todavía está sucediendo, por así decirlo. Entonces tenemos otros ejemplos. I have been running this weekend. Okay, I have been running this weekend. So basically, the weekend is not over, and I went for a run a couple of times, maybe. Okay. I have seen some soap opera this week. Okay. Estas son novelas, guys. Okay. Soap opera. Probably you guys already knew that, but just in case. So those will be like situations when we use the simple, the present perfect, okay? When we are talking about something that the action is not over. And then we have the situation number two. Esto es bien común. Nosotros muchas veces utilizamos las palabras for and since con el presente perfecto. Lo usamos bastante. Por ejemplo, so I have played soccer since I was 7 years old. Okay? Since. Luego tenemos, por ejemplo, acá este. Lo voy a borrar, que esto tiene que ver con otra clase. So, vamos a ver, esta de acá tampoco. Bueno, vamos a pasarnos hasta esta de acá. So, we have another example for this. We have the example that says, I have been married for 20 years, okay? So, four plus a time frame. In this case, 20 years. Or you can say other time expression like I have been married for 3 months or for 3 weeks. Siempre va a ir como una expresión de tiempo. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, I have worked in the sales department for 14 years as a cashier. Okay. Entonces he trabajado en el departamento de ventas por 14 años como un cajero. Y acá tenemos otro ejemplo utilizando since, que dice, vamos a ver, permítanme un momento, guys. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a ver. Para ingresar a la reunión. Permítanme, guys. Les voy a enviar unos enlaces aquí, que parece que hay gente que está teniendo problemas. Al principio hubo problemas, no puedo ingresar. Ok. En el enlace de Zoom, ahorita estoy con mi computadora, yo trabajo con tablet y con el computador y hay problemas para enlazarse. Ah, ok. Bueno, I'm sorry to hear about that, guys. So I just sent for the ones that haven't been able to access yet. I send the ID and the password. That is another option that you can try. Because sometimes when it comes to the URL, sometimes there are problems with that. So I just send you the password and the meeting ID. Okay, so give me a moment, guys. Vamos a ver. There we go. Okay, so I just send them the meeting ID and the password. Hopefully they can access like that. So, okay, guys. So, like I mentioned before, then we have the final example here that says she has worked with my brother since she was 18 years old. Vale, parece que ahora sí ya pudieron. Okay, muy bien. Vamos a ver. Ok, a veces Zoom da problemas, así que me ha pasado, guys.
Me ha pasado a mí también. Okay, there we go. Ya, vamos a ver. Okay. Bueno, entonces ya llevamos dos casos, guys, para acciones que no se han terminado y también para cuando utilizamos for and since, ¿ok? Es otra situación bien común. De acuerdo. Después tenemos una tercera por acá que dice cuando hablamos acerca de una acción que se ha repetido entre el pasado y ahora. Entonces, times. Ok, vamos a ver. ¿Quién me ayuda leyendo estos ejemplos, por favor? Vamos a practicar. Vamos a ver, Hilbert. Very good, Hilbert. And then, Mr. Francisco Antonio. Okay, so Hilbert can. I have visited the emergency room 2 times this year. Okay, very good, thank you. So, I have visited the emergency room 2 times this year, ¿ok? Algo que es bien importante, guys, cuando se trata de estos verbos en pasado, nosotros tenemos como tres opciones acerca de cómo se pronuncian estos verbos al final. Tenemos verbos que el sonido del final es de una T, por ejemplo, digamos el verbo worked, perdón, acá lo vamos a poner. Este verbo termina como con un sonido de T al final, ¿ok? I have worked for 3 times, ¿ok? And then we have other verbs that they have like an ED sound, like this. So, like wanted, ¿ok? So I wanted, I have wanted to tell you, por ejemplo. Y así, entonces hay diferentes sonidos, ¿verdad? En este caso, I have visited the emergency room 2 times. Vamos a ver. Luego, por aquí estaba Francisco, creo yo. Ajá, Francisco, el segundo ejemplo. Hey, teacher. She has submitted the job application 3 times so far. Okay, very good. Thank you. Excellent. Thank you. Sorry, guys. Right, so it says Welcome, teacher. she has submitted the job application 3 times so far. Okay, very good. Entonces aquí, bueno, estamos hablando, guys, de acerca de una acción que se ha repetido varias veces entre un punto en el pasado y ahora, ¿ok? So, desde hace, digamos, desde que empezó este año, yo he visitado la sala de emergencias 2 veces, ¿ok? Hasta ahora. Ella ha presentado la aplicación para el trabajo hasta ahora 3 veces, ¿ok? Hasta ahora. Entonces, también para esta situación nosotros utilizamos el presente perfecto. Cosas que se han repetido varias veces entre el pasado y ahora. Luego tenemos la número 4. Y es cuando el tiempo de la acción no es importante, ¿ok? So, for example, we say, I have studied music, I'm sorry, I have studied music history, ¿ok? So it really doesn't matter when that happened. The only thing that matters is what we are saying, okay? Like, I have studied music at some point. And then, have you changed any of your contact information recently? ¿Has cambiado algo de tu información de contacto recientemente? Acá tampoco es importante cuándo, sino que simplemente el hecho de si hemos cambiado la información o no. Okay? Y por último, cuando hablamos acerca de algo que se acaba de completar recientemente, ¿ok? So, when talking about a situation that was recently completed, like I have just finished reading the instruction for the new TV. The instructions, let's say. Ok, yo acabo de terminar de leer las instrucciones para el nuevo televisor. Entonces, tenemos expresiones como just, que son para hablar acerca de algo que acabamos de hacer, ¿ok? Cuando ustedes vean esto así, es que ac acabamos de hacer algo. Por ejemplo, I have just seen my daughter. Por ejemplo, have just seen my daughter reading the instructions for the new TV. Acabo de ver, por ejemplo, a mi hija leyendo las instrucciones para el nuevo televisor. Entonces, estamos hablando de algo que acaba de pasar. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí esto prácticamente es lo que les acabo de decir.
Son imágenes que tienen, es como, están como ilustrados, ¿verdad? Acerca de eso. Hay varios casos, guys. Se los voy a mencionar rapidito para no consumir mucho tiempo y para que ustedes puedan practicar. Entonces tenemos acá para eventos recientes pasados, ¿okay? Aquí tenemos la línea de tiempo, el pasado y ahora. Tenemos estas expresiones: just, already, yet, recently, today, this week, this month, etc. Okay, so we have other options. So we have the example number one. It says, have you finished yet? Vaya, aquí hay algo que quería decirles. Tenemos nosotros dos expresiones como already and yet. Okay, they basically mean the same thing. Already and yet. Basically, most of the times they have really similar meaning, guys. So, tenemos este ejemplo acá que dice, have you finished yet? Nosotros utilizamos yet, esta palabra, que significa como ya, por así decirlo, como cuando estamos esperando que alguien haga algo, ¿okay? Es como que ya terminaste o have you eaten dinner yet, por ejemplo. Entonces, nosotros utilizamos yet por lo general para preguntas y para oraciones del tipo negativas, ¿ok? Por ejemplo, I haven't eaten dinner yet, ¿ok? Una oración negativa. ¿Qué pasa si nosotros queremos decir una oración positiva y queremos decir ya terminé la tarea, por ejemplo? So, en ese caso, nosotros decimos, I have already finished. I Very have good. already finished the homework. The homework. Very good. Excellent. Thank you, Francisco. So, we say, Teacher, finish. el yet puede ser utilizado como todavía. También como todavía. Como todavía, ¿verdad? Sí, Pero en lo este. tenía yo. Ajá, O tiene. también no sé si aplica el aún. Yo no he terminado aún. Sí, también. También se puede decir de esa forma. Puede tener ese mismo, digamos, va a tener el mismo significado, pero se puede interpretar diferente, ¿ok? Entonces, yo no he terminado aún. O todavía no he terminado. Entonces, se puede utilizar de esa forma también. Y también se puede utilizar en esta parte como en preguntas. Como les digo, es para oraciones negativas y para, en este caso, preguntas. Y ya already es para oraciones positivas, ¿ok? Entonces tenemos que fijarnos en eso. Y yet, si se fijan acá, al final. Y already va antes del verbo. Like, I have already finished the homework, ¿ok? Entonces solamente les quería explicar esta parte acerca de yet and already, ¿ok? Basically, they mean the same thing a lot of times. ¿Alguna pregunta, guys, con esta parte? Bueno, hay preguntas. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, guys. Just want to explain you a couple of more things so we can practice, okay? Vamos a ver aquí. Bueno, entonces aquí tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos recently. Esto es recientemente, okay? So, have you seen any good films recently? Okay. ¿Has visto alguna buena película recientemente? And we have at the end, we have other time expressions like today, this week, this month. So we can say, I haven't seen Ted today. Maybe he isn't feeling well. So, no he visto a Ted el día de hoy. Or I haven't seen Ted this week or this month. Okay. Entonces tenemos varias expresiones de tiempo que podemos utilizar para esto. Vamos a ver, y por acá también tenemos para experiencias pasadas, ¿ok? Esa es otra opción. Como les estaba mencionando, es bien común decir, por ejemplo, I have been to Rome and Florence, for example. Most of the times we say that, ¿ok? Si ustedes quieren decir que ustedes han, digamos, estado en otro país, por ejemplo, se si han estado en Europa,
Francia, en España, en Inglaterra, por ejemplo, ustedes por lo general dirían, I have been to Paris, I have been to France, I have been to Spain, I have been to England. So you would say something like that, okay? Basically, we're talking about the actual fact that we went to those countries, okay? You can also say that you have traveled to those countries. That would be another option. But most of the times, you can say, I have been to Paris, or I have been to China, for example. And then, guys, we have other expressions like never, ever, and before. And then also a number of times until now. Okay, so we have never, ever, and before. So, for example, we have you ever read? Have you ever read it? No, I have never read it. Okay. Recordemos que el verbo aquí tiene que estar en la forma del pasado, okay, pasado participio. Acá porque el verbo leer es un verbo irregular, por eso no cambia, okay. Es un verbo irregular, entonces por eso no cambia su forma. Se mantiene como la misma escritura, pero la pronunciación es diferente, okay. El pasado participio es read, como si estuvieran hablando del color. Read. So, have you ever read it? No, I have never read it. Okay, entonces, never lo utilizamos como con oraciones con un sentido negativo. Okay, yo nunca lo he leído. Y ever lo utilizamos principalmente para preguntas. Okay, so, have you ever been to Rome and Florence? Entonces acá está, no, I have never, I never have, or no, I have never read it. Those will be the options that you have, so you can answer to that question. Okay, entonces básicamente, guys, solamente les quería mostrar como más expresiones para que ustedes tengan más opciones a la hora de poder expresarse. Como les decía ayer, ever en este contexto es como para preguntar, ¿alguna vez has, por ejemplo, alguna vez has viajado, alguna vez has comido de comida exótica, alguna vez has estado en otro país, cosas por el estilo, ¿ok? Vamos a ver, entonces, quiero ver qué más les quería mostrar. Vamos por acá. Bueno, creo que vamos a hacer algo, guys. Quizá vamos a... No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Creo que esta parte probablemente ustedes ya la hayan visto antes. Así que creo que principalmente nos vamos a enfocar mejor en practicar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de que podamos practicar. Tenemos algo de tiempo. Teacher, Sí, I dígame. have a question about the when you're talking about number of times. I saw an ¿Allí? example. Yes, when you're talking one time and two times, can you say once and twice? I'm okay or I'm making a mistake? No, that's fine. You can say that. You can say, I have read that book once, or I have read that book twice. That would be fine. Okay, thanks. You're welcome. So, yes, you can say that, guys. That is okay. You can use that kind of expressions like once or twice. Then, when it comes to three times or four times, then we don't have an expression for that. Maybe you can say this is the fourth time, like this is the fourth time that, para ahí sería diferente, ¿verdad? Pero para el caso de esto aquí, como está acá, sí podemos decir once or twice. That would be fine. Sí, cuando es una o dos, ya luego de tres en adelante De tengo tres en que adelante ya. ya no se Ya, puede, ok. cabrón. Muchas gracias, Freddy. Bueno. Vamos. Bueno, entonces, vaya, lo que vamos a hacer es esto, guys. Yo por aquí tengo como unas preguntas que quiero que nosotros podamos practicar. ¿Ok? Entonces son varias preguntas. Creo que se las voy a compartir por WhatsApp, quizás. Entonces lo que vamos a hacer es esto. En parejas, que creo que quizás es la forma más eficiente, en parejas vamos nosotros a... Vamos a hablar acerca de esto utilizando el presente perfecto.
Si ustedes recuerdan, el día de ayer estábamos hablando que nosotros podíamos hacer una pregunta utilizando el presente perfecto. Nosotros contestábamos utilizando el presente perfecto y luego cambiábamos al pasado, ¿ok? Que era como, por ejemplo, Have you ever slept for more than 12 hours? Then you can say, Yes, I have, or No, I haven't. And if you say, Yes, I have, I slept for more than 12 hours, let's say, like 2 days ago, for example. And then the other person can ask a question about that, okay? So, for example, why did you sleep so much? For example, it is going to be about that past experience, okay? So, si se acuerdan, preguntábamos con el presente perfecto, respondíamos con eso y probablemente dábamos información utilizando el pasado. Y luego la siguiente pregunta que nos hacen es en el pasado, acerca de eso. Como acá, se lo voy a mostrar. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, esto de aquí, en esta conversación, tenemos, Have you ever eaten snails? Yes, I have. I tried them last month. Okay. And then we have a question about this. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Okay. So we need to do something like that. We need to practice, and I need for you guys to basically follow these examples that we have here. Okay. Entonces, hay varias preguntas las que les he puesto por acá. Ustedes pueden elegir las que ustedes quieran. Si quieren, las pueden cambiar. El punto es que practiquemos esta parte, ¿ok? Solamente déjenme ver algo rapidito, guys. Creo que este video no lo terminamos de ver ayer. Vamos a ver. Of France. Vamos a ver aquí qué es lo que hay. Have. Vamos a adelantarlo un poco, pero. Bueno, esto ya lo expliqué. Color. A ver. De acuerdo, entonces básicamente el video es todo lo que acabamos de ver. Entonces creo que no hay necesidad de verlo. Simplemente es acerca del presente perfecto. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, guys? Antes de que comencemos, les voy a compartir la imagen, ¿ok? Vamos por acá, se la voy a pasar. Vaya, por ahí se las acabo de pasar. Ya les va a llegar a ustedes. Okay. Ahí está entonces. Bueno, entonces vamos a practicar esa parte. Quiero que podamos practicar el presente perfecto, ¿ok? Entonces vamos a hacer parejas. Okay, por aquí vamos, guys. Ok, here we go, guys. Vamos a practicar al menos unos 15 o 20 minutos. Ahí está. Ok, ahí está. Ahora sí.
see. Five participants. Vamos a ver. Hello, guys. Are you having any problems? Are you not able to join the breakout rooms? Okay, veamos, John. Está, Mr. Hilbert. Hello, teacher. Hello. Pues y yo solo me tocó, ¿cómo hice? Perdón, Hilbert, lo lamento mucho. Lo que pasa es de que hay personas que no se unen. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Por aquí veo que. Quiero ver en qué rumbo está usted. Usted está en el número 3. Vamos a mover a Julio para acá. Vamos a hacer parejas, porque hay algunos que están solos. Okay. Vamos a ver por acá al room número 6. Por ahí está. I was alone, teacher. Yes, I know. I'm sorry about that. Yes, what happens is that some people, for some reason, perhaps because they are busy or who knows, they don't join the rooms. So Okay. that's okay. Okay, now you can practice, guys. Okay. Thank Very good. you. You're welcome. Thank you. Okay, vamos a ver por acá. Hello, Gilbert. Six. No sé. Vaya, entonces, yes, I have ever ridden a horse, ¿verdad? Or Yes, I had rode a horse. Si más no recuerdo. Es que no me acuerdo si se pronuncia. Uy, que se me acaba de olvidar. Porque en el ejemplo que nos dieron, era yes, I have. No, esta era la otra que decía, I ate sushi last month. Es que también podemos responder como sin el have, sino que yes, Yes. I rode a horse, que sería sí he montado un caballo. Me acuerdo que podemos la pregunta se puede responder en pasado. Se hace en el pasado, no me Sí. En el pasado perfecto, pero se responde en el Oh, presente. yes, I have, Algo así. over. Porque riding es montar. Sí. Va, ahí está en pasado. Sí, en pasado, perfecto. Ajá. Entonces sería, yes, I have Ay. ever ride a horse. Okay, bueno, sí. Yes, I thought, Sigamos. teacher. Hola, guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Solamente, auxilio. sí, lo Estamos está. confundidos. Sí, no hay problema. Por eso lo hago para que podamos sacar nuestras dudas, ¿verdad? Thank you. Cuando nos ponemos a intentarlo, a veces es como que nos damos cuenta, pero aquí es así o cómo es. Sí. Entonces, vaya, entonces tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Dice, Have you ever ridden a horse? ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contestar? Nosotros contestamos, en este caso es una pregunta de tipo sí o no. Entonces vamos a decir, Yes, I have, o No, I haven't. ¿Okay? Y luego, como les decía en el ejemplo de la conversación que teníamos ahí, ustedes pueden decir, si dicen, Yes, I have, then, for example, you can say something like, I rode a horse, let's say, like 2 years ago. Así. Y si dicen que no, pues dicen entonces, No, I haven't. I have never ridden a horse in my life, por ejemplo. Entonces, esas serían como opciones que tenemos. Vaya, pero Okay. vaya, entonces nos quedaría yes, I have siempre ever Corre. reading. En ese caso, nosotros ya no le ponemos ever. Para la respuesta, No, no. Para la ya respuesta, no. no.
Entonces, solo, yes, I have ridden a horse. Usted puede decir yes, I have, o no, I haven't. Nada más. Nada más. Ah, okay. Una respuesta corta. Una respuesta corta, correcto. Y luego, pues como les decía, ¿verdad? Tenemos el ejemplo ahí del, se lo voy a pasar quizá, que es el del video, que dice, por ejemplo, dice, ¿alguna vez has comido caracoles? Entonces la respuesta es, yes, I have. Y luego agregamos a eso y decimos, I tried them last month. Ok, so yo los probé el mes pasado. El pasado, sí. Entonces, ustedes pueden hacer una forma similar en esta conversación. Ustedes pueden decir, yes, I have. I rode a horse, let's say, 2 years ago. Or when I was 7 years old, por ejemplo. Okay. Entonces, no sé si ahora ya les queda un poquito más claro. Vamos a ver, ¿cómo sería? Yes, I have riding a horse 2 years, hace 2 años. 2 years ago. 2 years ago. Okay, very good. That's Years perfect. ago. Thank you. You're welcome. Entonces, recuerden, solamente vamos a responder utilizando el mismo tiempo, ¿ok? So, por ejemplo, have you ever? Yes, yes I have. Or no, I haven't. Just like that. Siempre en presente. Básicamente, no es que esté en el presente, pero digamos, yes, I have. Como en este caso, el verbo auxiliar es have, ¿verdad? Have. Entonces, por eso, no es que esté en presente. De este caso podemos responder, yes, I have ridden a horse, o también, No, yes, no I haven't. I rode a horse before 2 years ago. Es correcto. Lo que puede hacer es que primero dice, yes, I have, y luego dice, I rode a horse 2 months ago, por ejemplo. Okay, entonces podemos contestar bajo el mismo tiempo aquí con Riden o en pasado. Básicamente tiene que contestar con el mismo tiempo, eso sí. Pero luego, si usted quiere dar más información, usted puede hacerlo en el pasado, simplemente. ¿Okay? O sea, ¿hace cuánto lo hizo? Correcto. Okay. Va. Listo. Ok, Thank entonces, you're welcome, guys. Vamos a ver. Básicamente lo mismo para las otras. Por ejemplo, have you ever done something dangerous? Then you can say, yes, I have. Y luego pueden decir, I went hiking or let's say I climbed a mountain or something like that, like a week ago. Por ejemplo, pueden decir yo escalé una montaña, eso puede ser algo peligroso Sí. o algo así, por ejemplo. Ok, Okay. entonces, Vamos a intentar. vaya, está bien, guys. Very good. Vale. Thank you. You're welcome, guys. Ok, vamos a ver por otra parte aquí. Okay. Vaya. How do you ever? Had you ever been on TV? Okay, have you ever lost? Have you ever been lost? Not Have ever you ever been been lost. lost? Have you ever been lost? Bueno, creo que las hemos practicado un poquito, solo que perdí y no de nada. Creo que uno, I have not passed a big day. Have you finishing today? I haven't eaten a dinner. Y quiero que manejé, I haven't been in Europa. Eso es lo único que no puedo decir más que nada. Pero bien, ahí estamos con la pronunciación. Eso es lo importante, al menos en eso no metimos. En la pronunciación. Pronunciación. Also common. Viendo aquí, se coloca I haven't Yo creo que el sí, es adjetivo el positivo o el y el negativo. complemento. Yes, I have. Ah, yes, I have plus company. Y Positivo, el ajá. sí, y el verbo son pues,
Siempre no, pero las cosas no van bien. Pero bien, si tenía que ser así, la pregunta, have you? Yes, I have ridden a horse. Y la segunda, have you ever done something there? Yes. Into Australia. Vamos. Hi, teacher. Hello, Francisco. How are you doing, guys? Great, great. Very, very good. Here with Freddy. Very good. What happened with Freddy? He left the room for some reason. What's going on? Parece que se asustó Freddy, se fue. No, creo que está presentando problemas porque hemos estado practicando, pero de repente salió. Ah, ok. Ok, bueno. Sí, quería revisar con ustedes porque, bueno, algunos, bueno, tenían un poquito de problemas. Yo creo que ustedes, no creo que sea el caso de ustedes. Así que no sé si tienen alguna pregunta, guys. ¿Cómo van por ahora? ¿Ya pudieron practicar, aunque sea un poco? I'm so sorry, Francisco. I had problems with my connection, internet connection. No problem. No problem, Freddy. Thank you. Thank you. Yes, we were practicing, teacher. Very good. Very good, guys. I liked it. I like it. You guys have to practice. And do you have any questions? I don't think that you have any questions, but I just have to ask. Okay, teacher. ¿Cómo van? ¿Alguna duda que tengan por ahora? ¿Alguna pregunta? Todo bien. No, it's everything is clear. Yes. Ok, muy bien, guys. Yes, Ya teacher. casi vamos a terminar. Si quieren, pueden Yes, practicar un everything poco well. más. Si ya, Okay. digamos, se sienten bien con esta parte, pues pueden hablar de otra cosa también. No hay ningún problema, ¿ok? Okay, it's okay. No hay problema. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Okay, so I will see you in a couple of minutes. I just have to check on other room. Let's see. Okay, Open. great. Would you Okay. have fun? Okay. Me mandó otra imagen, no sé si eran más preguntas. The way you have to answer Question. the questions. Question. Oh, no. In the picture class. How Yeah, do you ever snake? they say, have you ever eaten snails? Yes, I have. I tried them last month. Did you like them? Yes, I did. They Yes, I were did. delicious. Yes, I did. They were delicious. Okay. Finally, We already finished, teacher. So you guys already finished? Okay. Yeah. Very good. Yeah. Excellent, guys. Excellent job. So, well, yeah, we are about to finish with the class because we only have 5 minutes left. Okay. So I guess that we can just be done for today. I guess I'm just going to close the rooms. We are going to go back so I can say goodbye. Okay. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. So let's see. Vamos a salir de acá. Veamos aquí. No sé qué pasó con Nefer. Bueno, vamos a ver. Ahí le pone my hand. ¿Qué sigue? ¿Un solo? Okay, bueno, vamos a esperar a que los demás se unan, guys. Casi. Vamos a ver. Vemos aquí. Teacher, maybe we can continue practicing. Somebody else can somebody
can ask somebody else, and we can, we almost have three minutes. Very good, yeah. That's fine. If you want to, I mean, that's okay. No problem. Well, Julio just proposed that we can, well, we still have 3 more minutes. So he's saying that somebody can ask somebody else a question so we can practice in the meantime. So how would, how, I'm sorry, who would like to participate? Let's see. I can imagine that Julio would like to do it. So who would like to practice and share, like say an example with the class, with Julio? Vamos a ver. Tal vez Julio y Freddy, por ejemplo. Vamos a ver. Tal vez Julio le... It's okay. Okay, let's do it. Vamos a ver. Have you ever done something dangerous? Yes, I have. I work with electrician for 2 years or 3. Mm-hmm. Okay. Okay, good. Yes, we practiced that question with Francisco. Okay, I see. Very good. Very good. So you guys did practice. Very good. So very good job, guys. Basically, like I showed you, and I also shared the image with you, and just like Julio said, okay, basically we have the first question, which is in the present perfect. Then we answer like that. For example, have you ever done something dangerous? Then you say, yes, I have. And just like Freddy said, then you can add something more, and you can say, I worked for, let's say, I worked with electric components for 2 years, okay? Por ejemplo, podemos decir que nosotros trabajamos con componentes eléctricos, que puede ser algo peligroso, o que trabajaron para una compañía eléctrica. I worked for an electric company for 1 year, okay? Podemos decir eso también. Entonces, básicamente, el punto de esto era que ustedes podían primero preguntar acerca de algo en el presente perfecto y después ustedes agregaban algo en el pasado y la conversación seguía en el pasado. Okay? Después Julio podía preguntar, did something ever happen to you? Or did you get hurt? Uh-huh. Did you ever get hurt doing that, for example? And then Freddy can say, no, I didn't. Or yes, I did. For example, ahí podemos como dar más información, ¿verdad? Básicamente ese es el punto, como ir combinando los tiempos del verbo. Entonces eso era. Creo que algunos tenían unas preguntas, por eso me metí a los grupos para aclarar, digamos, alguna inquietud. No sé si en este punto todavía alguna otra pregunta, guys, antes de que nos marchemos. Ya creo que se nos acabó el tiempo por ahora. Teachers, just a question. The pronunciation of right, the participle. Mm-hmm. Okay, very good. Very good question. Great question, actually. So we have right, then we have wrote, and then we have written. Okay? Written. So it's basically written. Okay. Let me show you. Let me show you here. La voy a buscar y se la voy a mostrar antes de que nos vayamos. Para que nos quedemos. Creo que es un verbo bien inusual. Entonces ahí nos quedamos con la duda. Creo que muchos tenían la duda de eso. Aquí está. Vamos a ver. Si se fijan, es written, ¿ok? Written. Mm-hmm. There you go, guys. Written. So have you ever ridden a horse? Written. Okay, there you go. Any other question, guys? Other than that? The past participle of swim, swam. 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 Mm-hmm. Okay. That is correct. Tenemos varios verbos que son irregulares, guys. Por ejemplo, ese de nadar es irregular. Tiene una forma totalmente diferente. Es igual que cantar, por ejemplo. Tenemos sing, song, song. Entonces, ahí cambia, ¿verdad? Como Samsung, por ejemplo. Teacher, I don't know if you can send us a verb list so we can study them. Of course, I can do that. Thank you. You're welcome. Sí, de hecho, es una buena
pregunta la de Julio. Les voy a enviar una lista de verbos regulares e irregulares y que también tiene como la pronunciación para que ustedes se puedan ir guiando. ¿Okay? Yo se la voy a buscar, guys, se los prometo. Ok, so you don't have any more questions, Thank you, guys. teacher. You're very welcome. You don't La have any vez more. pasada en el. Sorry, go ahead. La vez pasada yo compartí un grupo de verbos y en donde hacía la referencia a lo que usted mencionaba, que hay verbos regulares que tienen diferente pronunciación. Cuando puede ser que su pronunciación final sea como una T, como una D o con ID. Hacía referencia a eso, pero el que usted menciona sería mejor porque ya incluye la. ¿Cuál podría ser la pronunciación? Correcto, muy bien. Sí, tiene razón. Creo que prácticamente al principio nos compartió la lista. Así que, pero yo les voy a compartir otra que creo que trae ya incluida la pronunciación para que ustedes, pues, se les haga más fácil todavía. Thank you. You're welcome, guys. So, guys, thank you so much for being one more time. And I will see you tomorrow. Remember that we have two more classes for this week, which is Yes. tomorrow and then Thursday, okay? And then we have vacations after that. Really? We have vacation, guys, Are we remember. going to take Yes. a vacation for Holy Week? For 1 week. Yes, we have vacations for 1 week. And then we come back until April 10. A long vacation. It's going to be a long vacation. It's going to be more than a week. So you will have time to Vacation just relax. for the classes, but because the work is, it doesn't stop. Yes, I know. I know. This is really bad, but I wish I could do something about that, guys, and give you vacation from work too. But I'm sorry. Yeah, thank you so much. You're welcome, guys. So, guys, I hope you have a great Okay, evening. see I will see you. you tomorrow. See you See you tomorrow, teacher. tomorrow. Tomorrow, Yeah. teacher. Thank you. You're Good welcome, guys. night. Bye-bye.